buenas noches. Hoy jueves, otra vez en Vive el Rock Latino. Yo soy Odette Becerril y... ¡Paulette! ¡Ay, Paulette, mira qué guapa vienes! No, si no te quedas atrás. Ay, gracias. Mira aquí, dije, encontré la fajita colombiana y dije, ¡ay, me la voy a poner! Pues me la pongo, pues, ¿por sí, qué no? Sí, ahorita vea que me entra. ¡Ay! Pues aquí estamos otro jueves más en Vive Rock Latino, muy, muy contentos de estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos. No se despeguen porque tenemos un programa con invitados, ya saben, talento. Hoy tenemos talento local, ¿verdad? Local, puro guapos de guapos de aquí de Chicago. ¿Por qué crees que me arreglé? ¡Ah! ¿Don Adrián? Ay, sí, ¿no? No, aquí no. Oigan, y también el segmento... Mis éxitos, tus éxitos, el single de la semana, tenemos por ahí regalitos y bueno. Pero pues antes de comenzar, hay que agradecer a los patrocinadores de Vive Rock Latino, que sin ellos no estaríamos esta tarde aquí. Así es que ahí está Mi Mundo Design en Imprints. Ahí está el teléfono 630-456-5903 o la página web que es mimundodesign.com. Para, ya saben, si quieren imprimir camisetas, tazas, gorras, lo que quieran, ahí está, que ellos son los que nos patrocinan, ¿va? Que, por cierto, hoy estamos regalando una playera. Así es, tenemos... Atentos, atentos. Hay que estar atentos en el programa porque va la playera de Vive Rock Latino, ya se fue una playera y una gorra el programa pasado, así es que hoy tenemos playerita por ahí patrocinada por Mi Mundo Design and Imprints. Y ahí está, el jefe de jefes. El jefe de jefes, el jabalí. El jabalí, el que jambalí. No podía. ¿Quién es ese güey, oye? Ay. Saludo no, para el jabalí, un saludo para el jabalí. Hasta ahí donde está. Estés, jabalí. Estas son sus redes sociales para que lo sigan, si quieren reírse un ratito. De él o con él. O si se quieren enojar también, ¿no? También, ahí están las redes sociales para que lo sigan. Y pues, obviamente, en Exclusiva Magazine, que trae para nosotros siempre todo lo último de noticias, de la farándula, chismes y demás. Apoyándonos con singles de la semana en algunas ocasiones. Así es que, pues, muchas gracias a los patrocinadores. Y aquí estamos ya listos. ¿Quién tenemos ahora? Hoy tenemos una banda súper padre local de Chicago. Tocan súper, ay, románticos, así bien, ay. Sí, otras así como bien bailables, sí, sí, y sí, bien sabrosonas. Que, ay, a mover todo. Ay, ay. Que hasta nos paramos, ¿verdad? Sí, dijimos, no, esta noche aquí se va a hacer. Aquí, acá. ¿Vas a ir? No. ¿Qué dijiste? ¿Cómo eso? ¿Trajeron topper? Ah, sí, sí, mi topper siempre lo traigo, bien lavadito. Para que me das para llevar. Dice. Sí, no, es que sí, de verdad, no, esta banda que traemos esta noche para todos ustedes ha sido de las cosas positivas que nos ha traído esta cuarentena, porque sí, tenemos por ahí entendido más o menos cuando comenzó toda esta situación, esta banda se empezó a formar y pues por ahí todavía no hemos tenido oportunidad de verlos en vivo, pero ahorita nos van a platicar esta muchas. Esta noche. Esta noche es la noche. Y por Vive Rock Latino, a través de aquí y de allá. Aranaba y de todo. Claro que sí. Pues hay que poner un video para que la gente pueda conocer un poquito de esta música y sepa más o menos de quién les estamos hablando. A lo mejor ustedes atentos reconocen. Atentos para la playera. Ahí va. ¿Trajeron topper? ¿Por qué? La pregunta. Apúntale bien, servilletas y cubiertos. ¿Todo? Bienvenidos. Sí, pues gracias. Aquí está Favelas. Aquí estamos visitándolos. ¡Favelas! ¡Woo!
Oigan, un gusto tenerlos, chicos, aquí sí. En Vive Rock Latino. No, están? Gracias a ustedes. Muy gracias bien. Gracias por dice, lo aquí. Que se ve no se pregunta. Buenísimos, buenísimos. Ay, oye, y vienen hasta uniformaditos y todo, sí, con el gorrito, ya. Los dos. ¿Que se pusieron de acuerdo o qué? Me encanta, apúntale me bien. Encanta. No, yo creo que es parte de ya está de la conexión. Sí, sí, sí. Ahorita hablamos de eso, pero sí, ya, pues, en eso no. Andamos. Oiga, ¿cómo surge esto de favelas? No, nos sacan de onda porque pues los vemos, son caras conocidas y de repente así como que... ¿Sí, favelas, sí, dicen. Porque por ahí ya habíamos visto como uno que otro en algún otro proyecto y de repente es como, hey, yo reconozco a este y este y este y este y este. Se los robaron. Ay, ¿qué pasó? Es la misma gata, pero chimuela. Es lo que no saben nada más, pero nomás les cuento rapidito, ¿no? A ver, rapidito, cuéntanos. A lo mejor tú. Ahorita Chango tiene su versión, pero yo voy a dar. Queremos la todas las versiones, todas las versiones. Nada más una está bien, ¿no? No tenemos mucho tiempo. No, o sea, es como lo dijo ahorita Paulette, surgió de lo de la pandemia, que pues estamos aquí, ¿no? Sobrevivimos. Y hay que disfrutar eso y... La conexión sí dio natural, haz de cuenta, teclados, bajo Fabio, ¿no? Guitarra José, piano tú, ¿verdad? Y baterista Luis y la música nos estuvo saliendo orgánica. Yo la guitarra y las voces también. Nos está saliendo orgánicamente la música y eso es lo que me gusta a mí. Estamos sacando música original y nos está saliendo orgánicamente. Qué padre, fíjate. O sea, si le conté bien ahí mientras los mencionaste, son seis integrantes. De hecho, somos siete. A ver, ¿a quién te faltó? ¿Quién te faltó? Damon, sorry, I forgot, but... Oye, y el sax de los difíciles. Y te lo... ¿Qué pasó? Y Lalo, que toca las percusiones también. Ajá. Ocho. Son ocho, entonces. Siete. Ah, entonces por ahí conté yo mal. Ya casi el mariachi, pero... Oigan, qué padre. Por ahí hemos estado viendo... escuchando las probaditas, como dice Daudet, las probaditas y las fotos ahí, ¿por qué favelas, Me gusta el nombre. Quiero que nos cuenten, porque según yo tengo entendido, favelas son como unas como zonas de vivienda en Brasil, que les llaman las favelas, ¿no? Pero luego... Hay como difcayas, cada persona le da como su interpretación. ¿Quién es brasileño o se enamoró? A ver, ¿por qué sacaron las favelas? ¿Sabes qué? Yo voy a dar mi opinión, pero también da la tuya para que... sí, claro, que dale, siempre dale. Haya... Aquí todo mundo da... ¿Qué? Aquí da todo lo que quiera. Servilletas y tenedores, ¿verdad? Estábamos hablando, ¿no? Rapidito, favelas, es como las canciones, a veces de una palabra estamos sacando las canciones... Y favelas creo que de mi parte salió así, nada más es una palabra, pero para otros es como barrios bajos, ¿no? Que es en Brasil, ¿no? Sí. Que la gente está pegadita, sí, así sí, tan sí. Unida. Como el Infonavit allá de México, ¿no? Más o menos. Y haz de cuenta, nosotros creo que nos está saliendo el proyecto orgánicamente y más que todo de hacer música nos llevamos bien y tenemos una buena amistad. Entonces, eso lo relacionamos con favelas, que las paredes están juntitas y... Pues... Básicamente es la unidad de todos y cada quien le mete su esencia a lo que es la música. ¿Quién duerme con quién? Ay, así de pegaditos. Ay. Pues así nadie todavía, gracias a Dios. De uno. Oye, pero porque vinieron los dos con sombrero. De ahí viene entonces la conexión, esto de que llegan los dos con el sombrerito de esto de los favelas. Pues, íbamos caminando y de repente nada más... Nos saludamos así, ya. Y ya, ¿no? Tocas piano, toco guitarra y... Pues, bienvenido, de ahí salió el... welcome. Oh, pero ¿no te acuerdas que el proyecto salió primero de una plática entre tú y yo, nada más? Bueno, en sí a salió... A ver, cuéntenos bien, queremos saber bien el chisme. Ya nos están confundiendo. Ay. Bueno, lo que pasó en sí fue de que una vez en algún cotorreo me encontré con Isaac y le comenté que por qué no hacíamos música juntos, pero nada más algo acústico, nada en serio. Viene la cuarentena. Acto seguido, ocho integrantes, siete integrantes. Exactamente, uno por uno tras otro. Y era así como que, ok, pues órale, va. Y todos venimos de diferentes bandas, como tú lo mencionaste. Sí, es lo que... Ajá, entonces muy, muy padre esa conexión y poder compartir con otros músicos a los que admiras también es importante. Ajá. ¿Me admiro?
Yo también. Como de este lado decimos, ok, pues vemos caras conocidas. ¿Será que se robaron los músicos de otras bandas o qué? No, claro que no. Creo que todo fue muy orgánico, como lo menciona Isaac. Y y pues cada quien se vino integrando solo. No es como que estuvimos buscando, ay, y si encontramos esto y si encontramos lo otro. Se fueron uniendo. Ajá, cada quien... Se fueron mudando a esta favela. Me imagino que ya tenían como canciones propias o fue surgiendo o cómo empezó. Bueno, creo que empezamos con una canción que era mía y de ahí se fue desarrollando todo. Todos escribimos, todos cantamos. Entonces es un colectivo muy padre porque todos nos podemos expresar. No hay como que no, nada más lo que yo quiera, ¿no? Es como que todos, a ver, ¿qué traes? Esa unidad que dices. Exacto, ¿no? Ándale, sí. Oye, entonces cuando ustedes dos se juntan y platican y hablan como de este proyecto que iba a ser acústico, ¿tú ya tenías planeado hacer, o ustedes ya tenían planeado que fuera original? ¿O era como, vamos a ver, ¿cuál era la idea original? En sí nada, sacar una canción. Una canción. Original tuya. Ay, ¿cuántos salieron? Ajá. Que tú traías. Sí. Ya tenemos nueve canciones. Ajá. Ven nomás. Nueve canciones. ¿En cuántos meses? En cinco meses. ¿Cinco meses tenemos? Ajá. ¿Cuándo se formó este bebecito? En marzo del 2020. ¿Marzo? O sea, es el bebé de la cuarentena. Es el bebé de la cuarentena. Es el bebé. Fíjate, muchos hicimos cosas durante la cuarentena. Buenas. De todo. Y otras con tope. Digamos, dejémoslo en general. El talento, obviamente, los que están atalentados tenían que sacar lo que traen. Tenía que salir por ahí, ¿no? Oigan, perdón, ahorita que estaban comentando de que pues, por ahí andan robados o no robados, los integrantes, por ejemplo, porque yo a ti te había visto de Contraband, sí, y luego por ahí hay otros que se habían visto de Malafacha y así. ¿Siguen cada uno en sus proyectos? ¿Esta sería como una relación más? ¿O ahorita están todos más bien como en este proyecto? Así como Maluma, dices tú, más o menos como la canción. ¿Felices los cuatro? ¿Sabes qué? Todos tenemos todavía nuestras bandas. Chango está en Malafacha todavía. Soy con Contraband. Por ahí saluditos a Canica también, por ahí a Sub Arsenal, ahorita mencionamos sus fechas y nos dan chance también. No, sí, claro. Y simplemente nos juntamos en la cuarentena, pero creo que pues, esto va para largo también. Aparte de que tenemos otros proyectos que nos mantienen ocupados para no hacer travesuras, entonces está bien, ¿no? Ahí vamos sí, echándole ganas. Está muy padre. ¿Cómo pueden decirnos qué tipo de música están trabajando? Sí, porque se escucha medio variadillo por ahí entre las canciones. De repente hay unas que son media ska, otras media rock. ¿Pudieran definirse en un género o no? Bueno, si lo quieres definir en género, yo creo que sería rock o experimental. No, pero no propiamente. Por eso digo, o sea, ustedes como banda se dirían, manejamos un género. Porque también es válido. Hay muchas bandas que también dicen, ¿sabes qué? O sea, no, yo toco de todo. O sea, lo que me salga y es... Es música, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, podrían decir que ustedes son rock o están abiertos. Es como lo que me salga. Es lo que nos salga, en verdad. Es pero sí que es comunitario lo que... Un día llegamos con una idea de cumbia y la tocamos. Otro día llegamos con rock de los 60s y lo hacemos. Ahorita estamos sacando rock pesado. De repente se le ocurre cantar a uno y... Que cante, ¿no? Ajá. Queremos romper ese esquema de que nada más está el vocalista y nada más es algo diferente. Sí. Y pues la imagen somos todos, no es nada más que uno. Ajá. Sí. Eso está padre. Y más que nada, como lo interesante que se me hace es que, como ustedes dicen, o sea, son músicos de diferentes proyectos, cada uno sigue en sus proyectos. Uh-huh. Esto pues surgió, ¿no? Y se ve que tiene potencial, que da para florecer y quién sabe, ¿no? Que vaya a pasar en un futuro, dejémoslo así. Pero eso también como que lo enriquece en ese sentido de que hay de todo, ¿no? O sea, es que yo en mi otro proyecto tocaba y cantaba y aquí también tengo otro que toca y canta y aquí es el que tenemos dos guitarristas. O sea, tienes como muy variado, entonces eso te permite también jugar y rolar
como los las posiciones, ¿no? De las bandas, como no nada más uno es el vocalista. Sí, claro, sí, y sí, es básicamente eso. Tenemos la fortuna de estar tocando con amigos, pero pues también músicos talentosos, ¿sí? yo aprendo de ellos aprenden de nosotros, y lo que más me gusta es que está saliendo orgánico todo, y eso, pues nosotros que hemos estado en bandas, sabemos que a veces es bien difícil sacar música o escribir música, pero en este proyecto nos está saliendo orgánicamente la música, y eso me gusta a mí, la interacción que tengo con los amigos de la banda, más que hacer música, la relación que llevo con ellos como amistad es lo que me gusta también. Bueno, en conclusión, en resumen, ustedes dos platicaron sobre lo que querían hacer o tenían en mente hacer, o sea, ustedes iniciaron todo esto. Son las mentes maestras. Realmente creo que fue, se dio solo, ¿no? Creo que... Nada más el comentario salió tuyo y mío, ¿no? Ajá. Vamos a hacer pues, unas rolillas. Vamos a decir lo que sí, ¿no? O sea, ustedes tuvieron la idea de, y de ahí se dio. Dimos nada más el primer pellizco, es todo. ¿Ya? Ajá, quisimos hacer música y... El primer pellizco, eso me encanta. Sí, ya lo demás, pues ya, ustedes sabrán, pero eso... Así sucedió, pasó y vamos. Pues está bien, está bien. Oigan, pues ahorita vamos a seguir platicando con Fabel. No se nos van a ir, aquí se van a quedar. Aquí estamos. Vamos quédense, a saber muchachos. Todo de todo. Sabemos todas las versiones, aquí se cuentan todas las versiones. Pero antes de continuar, tenemos un segmento por ahí, ¿verdad? Sí, en tus éxitos, mis éxitos, y vamos a verlo. Mis éxitos, tus éxitos, con Odette Becerril. Pues hoy les vengo a hablar de unas chavas de la Ciudad de México. Ellas son las Ultrasónicas. Quien las conoce o no las conoce, pues se las va a conocer un poquito. Ellas nacieron en la banda en el 96. Es un grupo de puras chavas, donde decidieron que en la banda solamente iban a ser puras chavas. Lo nombraron las Ultrasónicas. Ahí se integró Jessy Bulbo. Jessy Bulbo después, más adelante, quiso ser solista y pues fue un poquito más conocida también por ser solista. Pero las Ultrasónicas, fíjate que marcaron mucho en ese tiempo porque sus letras eran bien sexosas. O sea, querían como ser ellas así, como que nosotras tenemos el mando aquí como mujeres y todo. Cuando echaban sus eventos, salían en lencería, salían disfrazadas. O sea, siempre dieron de qué hablar un buen, de que, oye, no manches, o sea, estas viejas están bien locas, ¿no? Sí. Pero pues a veces traemos todas eso en mente. O muy internamente. Ay, pero no lo sacamos. Ahora sacamos un poquito más. Y fíjate que con el tiempo estuvieron invitadas en Vive Latino en el 2017 y se hicieron súper famosas, o sea, a nivel de público, porque no las quisieron aventar como comercial por lo mismo de que las letras estaban restringidas. No querían que las escucharan pues por las palabras que salían ahí. Temas musicales súper raros, ¿no? Como Vente en mi boca. Esa a mí me encantaba, la cantaba, pero pues me regañaban, porque pues habla de sexo, ¿no? De sexo oral, de eyaculación, drogas y todo eso. Pero pues está chido el ritmo y acá está pegajoso. Ahorita la probadita lo vamos a ver. Y pues también una canción que dice, qué grosero, qué bruto, qué grosero. O sea, está chingona también esa porque se refiere a hombres. O sea, tú sabes, ¿no? Que a veces cuando nos juntamos entre chavas, pues somos un relajo, ¿verdad? Pero pues ellas quisieron como exponerlo más. Y vamos con la probadita y ahorita seguimos. Ándale. 3, 4. Cuando se fue de la laguna, empecé a bailar. El monstruo verde comienza a gorgorear. Salta las patas, empieza a bailar. Prende una bacha y alucina. Te quiero saborear. ¿Sabe cómo moca?
probadita, por lo menos una canción sí como que se te pega. Sí, no. Fíjate que la primera, el del primer video, la probadita del primer video, estuvo en una película que se llamó Perfume de Violetas. Okay. Muy reconocida esa sí. Película mexicana. Y pues a veces no sabemos ni quién canta qué, ¿verdad? Exacto. Pero pues ahí sale la canción, está súper padre, las escenas están bien locas, ¿verdad? Pero te digo, son chavas que quisieron ser algo de ellas mismas, de que nadie se metiera a producirlas ni nada. Es por eso que no se lanzaron a ser tan comerciales. Y ahorita sigue en pie, más que Jessy Bulbo pues quiso ser independiente, más comercial. Okay. Pero pues bueno, ellas siguen y estamos esperando nuevo material de ellas. Y pues aquí vamos a seguir. Con tus éxitos, mis éxitos. Esta fue la probadita, yo soy Odette Becerril y nos vemos el próximo jueves. Ándele, oye, me gustó, me gustó. Me gustó una canción que ya no voy a repetir. ¡Vente mi boca! Oiga, se va a descontrolar. Se va a descontrolar. Pero bueno, vamos a centrarnos otra vez y tenemos aquí a Favelas y seguimos platicando con ellos sobre este proyecto. Claro. Este bebecito de la cuarentena, ¿no? Que salió. Y bueno, ahorita están ustedes platicándonos que surge este dueto que iba a ser acústico y que ahora ya no es acústico para los que se están conectando y que ahora ya son 7 y que ahora ya está bien diverso. Entonces, lo que me llama la atención, comentan, es como un rollo bien orgánico, ¿no? Dicen que se está dando de manera orgánica. Sí, ¿Cómo es el proceso entonces de composición? Ahorita, por ejemplo, entre tantas personas, porque luego suele ser como complicado en las bandas mientras más miembros. Y además ahorita que ustedes, habiendo como tantas mentes creativas, la pregunta es, ¿la composición recae sobre una persona o entre todos se avientan la composición? Yo doy mi opinión, pero... Las dos opiniones. No, en sí, la verdad, es de todos. No es como que uno toma el, ay, le vamos a hacer así. No, es cada quien llega con una idea y si... No, y en el momento usualmente se da, ¿no? Uh-huh. Ah, para mí hay una energía en el cuarto que ya está. Nosotros nada más llegamos y la canalizamos. Y lo que pasa es que, haz de cuenta, es bien raro porque llameamos y sale la música natural. Uh-huh. O sea, no, nadie nada más es de, aviéntate una primera nota y... Oye, vámonos. Me encantó eso, de que en el cuarto hay una energía donde entramos, nos canalizamos y todo. Digo, está chingón, ¿verdad? La seriedad que tienen... Apúntala para que no se te olvide. La seriedad que tienen en ese cuarto, obviamente no entran como en discusión, porque obviamente una cabeza no es lo mismo pensar 7. De que digan, oye, no me gusta esto. Fíjate que otra de las cosas que tenemos que nunca discutimos. En serio... Creo que en pocas bandas hemos visto eso. Que así fueran con las novias. Y yo creo que por eso se viene. We don't speak Spanish. ¿Qué? Excuse me. No, pero en sí es muy orgánico todo. Desde la amistad, porque de hecho nos volvimos muy buenos amigos de. Sí, por ahí luego, ahorita vamos a hablar de las redes sociales, pero para ahí, para cuando lo sigan ahí, se ve que andan echándose el taquito y que la bebida. La asada, los domingos. Ya no es en casa de la novia, es en casa de los amigos. No, ya para qué, ¿no? Oigan, pero qué padre entonces que se da esto así tan orgánico, ¿no? Que no recae sobre. Pero entonces, ¿cómo funciona? O sea, llega una persona. O por ejemplo la cuestión de la letra, que no es como que en la música, ¿no? Cada quien como llamea y pone lo suyo. En la cuestión de la letra, ¿cómo surge esto? ¿Llega alguien como con la idea de una canción y ya entre los músicos ponen la melodía? ¿O también la letra va por todos? Como acabo de decir ahorita al principio, a veces de una sola palabra sale la canción. Entonces es donde el llamear es como improvisación en vivo. Y pues la letra también va saliendo llameando y luego ya la vamos estructurando en las otras prácticas, pero les decimos, pues echa esta nota, ¿va? Entonces empezamos, me levanto por la mañana y tú no estás. Y luego el otro, me siento un poco triste, pero no regresarás. Será una coincidencia que no serás. Y otro, oh. Y va saliendo de la llameada donde todos juntando nuestras partes. Uh-huh. Y creo que... Como acabo de decir, es la energía que está en el cuarto y a nosotros nada más la canalizamos y ¡pum!
O sea, el cuarto venía con premio. Ese cuartito venía con niño, venía con niño, es así con el monito, ¿verdad? Pero así es como nos estaba pasando todo esto. Sí, creo que te contesté la pregunta, sí, ¿verdad? Sí, sí, así es. No, pues qué padre, ¿eh? ¿Y hoy nos traen algo acústico o...? Creo que tenían un video por ahí, que otro video más largo, ¿no? Que, así que es. Mandamos. Sí, por ahí traemos un videíto, entonces, pues, a ver, sí, ¿cierto? Vamos escuchando otra cancioncita, ¿sí? ¿No? Uy, yo ya lo mandé sin querer, ¿verdad? Ya. No, preséntelo. No, que no me dijeron. No, sí, preséntelo. Preséntelo, ya que están ustedes. Bueno, patrocinados aquí por no, ¿verdad? No, eso no. No, eso sí no. Déjalo, escondo. Pues esta canción, creo que se llama Nos Vamos al Panteón. Nos Vamos al Panteón. Ay. Y la canta Flavio. Flavio, el bajista. Sí, de Sad Arsenal, por ahí, unos saluditos. A ver, pues. Vamos al panteón. Nos vamos al panteón. Nos fuimos, sí. Nos fuimos. Nos fuimos. Está bien viajada esa Me encantó, canción. Me gusta. ¿Quién fumó? Ay, ¿quién fumó ahí? Pues nadie fuma, de hecho. En serio, lo dirabas de broma, pero nadie fuma. Que yo haya visto. Ay. Pero que te hayas dado cuenta. Oye, ¿y esta canción? ¿Qué nos pueden platicar sobre esta canción?
cómo le deciden el título, como el nace. Género. Me encanta cómo estas mezclecitas, se ve como unas mezclas ahí muy variadas de géneros dentro de la misma canción. A ver, platíquenos. Creo que si te cuento una pequeña anécdota de esa canción, empezó hablando de tortas. No. Sí, sí, es muy chusco cómo de repente componemos, porque sale primero la música y sobre la música vamos escribiendo las letras. Ajá. Y en este caso era Flavio el que estaba tarareando algo. Sí, Y yo creo que tenía hambre, entonces. Sí, sí, sí. Pero en sí la canción habla de un tipo que se muere. Ok. Y bueno, en el coro viene lo de te vamos a extrañar, todas esas cosas. Oye, pero ¿qué tiene que ver la torta con...? Por eso te digo que... Se indigestó, era alérgico. Te digo que de repente así estamos llameando y sale. Se murió con chorizo, envenenado. Ándale. Pero entonces por eso te dije que era anécdota. Pero así salió la rola. Ajá. Pues hay que traerlo sin hambre. No, con hambre. Todo ¿con hambre? Para que puedan aquí concentrarse y todo. Sí. Oigan, y ahorita que dices esto de que la anécdota y el Flavio que traía la torta. Ustedes que son tantos en la banda, ¿quién es el...? O sea, ¿hay alguien que sea como el más centrado de decir, güey, ya, o sea, no estés cantando de la torta, vamos a buscarle una letra más seria? Y nace el serio, nos vamos y nace el serio que diga, no, sí, le vamos a poner esta letra. Pues ese mismo que escribió lo de la torta fue el que terminó escribiendo toda la canción. ¡Ah, sí! ¡Nombre pues del de la... Flavio. Flavio. Pero un no saludo, haya, Flavio, que no, estás no hay dentro de la banda alguien que sea como León. El, por así decirlo, el nerdito, ¿no? ¿Sabes? Como en la escuela siempre era más, yo traje la tarea, vamos a estudiar y... Ya, chicos. Creo que todos somos muy dedicados. Sí, en serio, es que yo creo que pensarás que es choro, pero en sí todos estamos ahí. De que es lunes, ya sabemos que tenemos... Pero no hay alguien que le diga, ya, güey, ya deja de estar pisteando, ya saliste, ya es hora del ensayo, te tomaste un break de una hora y eran 15 minutos, ya fuiste 4 veces no, al baño. Haz de cuenta, vuelvo a repetir, que ya somos adultos, sí, sí, sí. Pero nos llevamos bien como amigos. No, pero en cura, ya sabes. Sí, sí. En cura. Oh, esa palabra no la más la ¿es escucho en Chihuahua o en Juárez? Tijuana, en Tijuana, agarra cura, morro, agarra cura. ¿Quién será si tuviéramos que decir a alguien nada más para...? ¿El más centrado? Se hace que eres ninguno. Tú. Se me hace que eres tú. Se ve que eres... Ajá, y aparte, chango, cuando no encuentras a alguien, es que ese eres tú. Quizás sí. Pongámosle que sí, pero no creo. ¿Qué dice el Isaac? Dice el Isaac que sí, ¿eh? Chango. Pero, a ver, chiquillo, ¿por qué chango? Pues... ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Carlos. Carlos, hasta ahorita sé cómo se llama. Porque siempre los vemos, oh, pues él es el tecladista, fulanito, y Carlos. Carlos, Chango Malagón. ¿Así te apellidas? Sí. Lo de Chango es un sobrenombre que tengo desde joven, porque ya no estoy tan joven, pero... Sí, desde el chavillo. De hace cinco meses me bautizaron así los muchachos, entonces dijimos, ok, vamos a presentarnos. Y ya se quedó. Se quedó. Se quedó para siempre. Oigan, ¿qué les parece si saludamos a la gente que por ahí anda conectada, que veo nomás que andan comentando? Y nosotros aquí en la chorcha y no saludamos. Se está quemando la red social. ¿Verdad? Con ustedes. A ver, ¿quién está conectado? ¿Tienes por ahí? Sí, mira, tengo al jefe de jefes, Jabalí. Ah, o sea. Dice, buenas noches, señorita, las estoy guardando. Jabalí. Aquí estamos trabajando, jefe, Jabalí. Mire, arduamente. Dice, saludos desde las pirámides de Egipto. Hoy lo viste. Ay. Ya quisiera yo andar viajando como él. Erika García, chulada de programa. Ay, un saludo para Severo Erika. Lazo, ¿quiénes son esos animales? Ay, ay, ay. Ah, ¿quién es ese Severo? No, no, no. Lazo, Severo Lazo. Saludos al Changuito, Isaac, excelente músicos. Un abrazo, chicos, Nayeli Niño. Hernán Espinosa, que viva el rock. Puma, qué rifada cuando estuvieron en el Congreso las ultrasónicas. Adrián Rodríguez, yo quiero un sombrero como el de Isaac. Marilu Plata, saludos. Gris está mirando, saludos, Gris. Ay, saludos, extra cantante. Ángel Lawrence.
¿De qué es la torta? ¿O cómo? ¿Que de qué era la torta? Así, ya nos antojaron, ¿verdad? De traer hambre el muchacho. ¿Verdad? Ya antojaron nomás aquí. Guadalupe Rivera, saludos a todos. Yo pues quiero mandar saludos, mana. A ver, échatelos, échatelos. Yo quiero mandar saludos a las bandas de, o grupos de Facebook, que es de la banda para la banda, Zona Rock Chicago, Rock para la banda, Rockers Callejeros Unidos, Viva el Rock Chicago, Upper Los Amantes del Rock, Sonido Chicago, Las Fuerzas Sonidos de Chicago, Beauty for Humans. Somos Rock CL. Okay. Chicago, o Chicago, algo así. Saludos para todos los grupos por ahí. Y pues bueno, antes de seguir platicando con sí. Favela, que aquí los tenemos, vamos a irnos con, como cada jueves, pues el segmento, mi segmento, el single de la semana. Pues aquí estamos, como cada jueves, presentando para ustedes todos estos talentos que están en la región y fuera de la región. Y es que es bien importante que ampliemos el playlist porque pues la música se sigue creando. Aquí están las pruebas, la gente que viene. Entonces, pues hoy les traigo a este grupo que se llama Fusión Vive, que por ahí algunos tal vez de aquí de la región de Chicago sí los conocen. El grupo está compuesto por tres personas, que es Marta Reatiga, Andrés y Ray. Y de hecho, Marta estuvo aquí en Chicago antes de que pasara toda esta contingencia. En el Wire estuvo ella. Esta banda hace un tributo a Mon Laferte, que sí, yo también soy amante de Mon Laferte. Me encanta cómo canta. Y esta muchacha, de hecho, tiene una voz súper parecida a ella, por no decir que igual tiene una voz muy, muy, muy bonita. Y aquí estuvo, de hecho, en Wire cantando con B&B Flat, haciendo este tributo a Mon Laferte. Y ellos son de California, pero además de hacer covers, además de hacer el tributo a Mon Laferte, por ahí en estas fechas también de cuarentena que se han cocinado varios proyectos, ya lanzaron un EP y ya tienen por ahí dos sencillos. Este EP se llama Mi Set, Tu Set. Y uno de los sencillos, el más reciente que acaban de sacar, se llama Mírame. Y está muy padre porque tiene aquí como este estilo medio rock también ella en esta canción. Me gustó mucho. También por ahí tiene otro que es más como más pop o más urbano, más bailable, ¿no? Pero bueno, aquí les voy a presentar esta canción que se llama Mírame de Fusión Vive y ustedes nos dicen qué les parece. Mírame, mírame a los ojos, a la piel. Mis manos son más viejas sin tu ser. Mi cuerpo ya no es dulce a tu ser. Tus labios son que tan cruel. Oh. Siénteme, siente que esta vida es para ti. Siento que este es
Acompáñame. Sueño con tu sangre en mi ser. Sueño que florece al amanecer. Fusión Vive, está padre la rola, ¿verdad? La muchacha sí. Tiene muy buena voz y aquí ahorita está en este género, se escucha más, un poquito más rock pop la canción. Y pues bueno, si a ustedes les gustó y para la gente que también la reconoció, que nos están sintonizando, que estuvo aquí en Chicago en Wire, pues ya saben, aquí les dejo sus redes sociales para que los sigan. Ellos son Fusión Vive y los pueden encontrar así como Fusión Vive en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify, iTunes y la plataforma digital que sea de su preferencia. Ya tienen por ahí, les comento, 2 sencillos originales. Tienen por ahí otras grabaciones también de covers de Mon Laferte, pero sus originales también ya están ahí disponibles en las plataformas digitales para que los sigan. Y pues bueno, a lo mejor y cuando pase toda esta contingencia y los tengamos de vuelta por acá en la ciudad de los vientos, ¿verdad? Claro, otra cosita, la primera persona que nos diga de qué se trató el single de la semana pasada de Paulette se va a llevar una playera. Sí, es cierto, qué bueno que me recordaste. Pregunta, a ver, sí. Así es que ya saben, sí, cierto, la semana pasada hicimos la entrega de una gorra de camiseta, así es que hoy ahorita en el programa, para toda la gente que nos está sintonizando, Angélica Reséndiz ya se conectó, saludos. Ya te andábamos poniendo falta, Angélica, sí, que sí. Todos los jueves está ella. No está. Ay, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El single de la semana pasada. Acuérdense cuál fue el single de la semana pasada. Por ahí fue una sugerencia de Odette, nomás les dejo ahí ese detallito. Fue sugerencia de Odette y fue por el mes patrio y las fechas. Así es que a ver si se da una recordada y el primero que nos diga y nos mande aquí, ya sea en el live o directamente en Vive Rock Latino, cuál fue el single de la semana pasada, se lleva la playera de Vive Rock Latino patrocinado por Mi Mundo Design and Imprints. Así es que, pues ahí estuvo el comercial. Y volvemos con los Favelas. Chicos, ¿cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? Nos pueden encontrar en Facebook como Favelas y en Instagram como Favelas Chicago. Síganos, por favor. Gracias. Sí. ¿Y jóvenes, qué tienen en puerta? ¿Eventos o...? Porque ya como que esto se empieza a abrir un poquito, ¿no? Como que de repente empieza, aunque sea chiquitito, ¿no? Pero ya empiezan así como las tocaditas de que... Porque ya olemos a guardados, no manches. Oye, es que ya un año. No inventes. Pero a ver, ¿qué traen? Pues tenemos varias fechas en sí, pero sí. Como tocamos en diferentes bandas, son varias. ¿Oh? Ah, pues échenle, porque aquí, mira. Bueno. Aquí lo que... De Favelas, vamos a tocar el 24 de octubre. Para en Chess Life. Ok. Sí. Para que nos sintonicen, si nos están viendo por internet o si live. Están aquí en Chicago, sí. Va a ser live, pero también puede ir gente, ¿verdad? Ajá, pero... De las dos. Sí. Ok. Con un cupo limitado. Sí. Vamos a estar tocando también en vivo. Ah, pues ahí está. Entonces, para toda la gente que está aquí en Chicago, ¿cuánto es el cupo de que va a haber ese día? Me parece que son 30 personas. 30. Entonces... Pues vayan agarrando boleto porque... 30, 31, ¿no? 31. Menos los 7 músicos. Ándale. Restándole eso. Restando no, eso. No, pues para ir apartando el lugar, ¿tiene un costo? Aún no hablamos de eso con el venue, pero en sus redes sociales
Sí, lo estaremos anunciando cuando nos dejen saber, estaremos anunciando. Pues ahí está, para los que ya queremos salir, ahí está, para que vayan apartando el lugar, porque 30 son poquititos, y si no, pues desde su casa, ahí va a estar el live, ¿no? También. ¿Qué fecha otra vez? El 24 de octubre en Chess Live. 24 de octubre en Chess Live. Oigan, ¿y tiene algo que ver con Halloween o...? Ah, de hecho sí es un pre-party para lo de Halloween. O sea, nos vamos disfrazados. ¿Antón se llevó mi disfraz? Sí, Antón, sí, lleva lo que quiera. Así dicen en mi rancho. Ándale, para irnos disfrazados y todo. Nada más no lleves muñeco porque pues, ahí te vamos a conseguir algo. Sí, ahí te presentamos uno, dos. ¿Por qué por ahí? Me emociono, alguno también gallinero. Entonces para llevarme el de la policía. Por favor, muchachas, pero pues, vayan, las queremos ver ahí, por No, favor. Sí. Ya están cordialmente invitados. Estaría bien si nos pudieran acompañar, que va a ser la primera tocada de Favelas oficial, ¿se puede oficial, decir? Oficial, sí, claro que sí. Con ustedes, ajá. Pituca y Petaca. Ay. Ándale, ahí nos vamos a ir. Vamos a llevar disfraz que haga match. Por favor. Ay. Por favor. Okay. ¿Lo puedo anunciar? Claro, el que sigue. South Arsenal va a estar en Live El Exit. No sé si conocen ese bar, es conocido allá por el norte. Se llama El Exit, va a ser octubre 10, van a estar tocando ahí, es un poco de música hardcore, se puede decir, o Trash metal. Metal. Trash metal, okay. Sí. Saludos ahí a South Arsenal y pues si pueden ir a verlos, octubre 10. Octubre. Ahí los esperamos. ¿Tiene algún costo el cover? Creo que va a ser gratuito y ya lo que consumas. Sí, lo que consuman es pues ahí está, miren, tenemos el 10 de octubre. Apúntele bien. Apúntele bien. De todas maneras, cheletinta. Más tarde hacemos de aquí de la página de Vive Rock Latino, nos pasan los flyers y compartimos de la página de Vive Rock Latino los flyers para que la gente también, si se les pasó ahí la fecha, lo tengan en recordatorio, ¿no? Entonces, 10 de octubre, South Arsenal y Favelas, no hay cover. Favelas 24 de Favelas octubre, ¿no? Octubre 24. Malafacha también tiene fechas, creo. Malafacha. Tenemos Malafacha. Dos lives próximos a venir, que es el 26, de septiembre octubre. 26, que es de sábado. Oh, el sábado ya. Ajá, vamos a estar tocando online para un festival de ska. Ok. Y el próximo es el 9 de octubre. También para un festival de ska core. También va a ser online para que se conecten, muchachos, y sigan a la banda, por favor. Ok, y estos dos lives que va a haber son gratuitos o necesitas... Sí, completamente gratuitos. Ok, perfecto. Y la hora de este sábado, que es el más cercano, ¿a qué hora es? Aún no nos anuncian la fecha. Okay. La fecha, el horario. Son varias bandas. Sí, es un festival de todo el día. Sí, bueno. Ah, va. Pues, y lo van a estar compartiendo de la página de Malafacha. Sí, por supuesto. Sí. Ok, pues para que estemos ahí al pendiente, atentos. Entonces ya tenemos. El primerito es este sábado, Malafacha, es live. 10 de octubre tenemos South Arsenal. Y el 24 de octubre tenemos Favelas. Y me está faltando uno. El 9, perdón. Antes de que se me olvide, Canica también por ahí, videos en YouTube y... ya está la música para comprar también, creo, o para oírla en las redes sociales también, por ahí saludos a los de Canica y pues chequen la banda también, hay rolas buenas, tenemos muy bueno talento local y pues hay que apoyarlo, ¿no? Entre todos nosotros. Y buenísimos. Si vienes con todo, Dios mío, mira, el jefe ya está diciendo. Es parte del show. Que la lavandera sobres y que no sé sobre. Que no sé qué, yo no sé de qué habla. ¿Quién se va a aventar el primer chiste, pues, entonces? Yo no sé de qué habla, jefe, de verdad. No, pues ahí están los... Y además de estas tocadas, ¿no? Obviamente que están en puerta para Favelas. ¿Cómo se ven? No les voy a decir la pregunta de siempre, ¿no? De cómo se ven en 5 años. Si apenas no sabemos si vamos a sobrevivir este año, ¿no? Pero con este nuevo proyecto que comenzó como... un dueto acústico y ahora es esto, ¿cómo lo ven para proyecto siguiente? O sea, en verdad no te podemos contestar porque vamos el día a día. Y no le vemos si mañana se acaba la banda, pues se acaba la banda. Pero el proyecto es muy serio, todos estamos ahí y bueno, pues nada más síganos. Lo único que les podemos decir. Y estar al pendiente de qué se dé, ¿no? Con esta banda que se ve... Viene bien. Echarle ganas, ¿no? Vienen con qué, como dicen, ¿no? Vienen con queso.
Venimos con Toby Toppers, apúntele bien. Todo. Pues hay que escuchar la última probadita, ¿no? Nos echamos un jam y nos vamos por ahí echando una cumbilla por ahí. ¿Qué les parece? ¿No tenemos por ahí otro videito? Ustedes díganme, no sé. Pienso que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Tenemos un videito más, producción? Creo que sí tenemos un videito más. Y pues sí, nos echamos una llamadita al final, ¿por qué no? Pero pues vamos a escuchar este último videito que tenemos de Favelas para la última probadita. Y pues para estar, para ver qué es lo que nos espera el 24 de octubre, ¿no? Les esperamos, sí. Bien variado, ¿eh? Ay, la probadita. Esa probadita estuvo... Se ve que va a estar bueno el 24, ¿ah? Vayan, vayan, por favor, no dejen de asistir y de vernos online si no pueden estar aquí en Chicago. ¿Y qué creen? ¿Qué ve? ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya nos vamos. ¡No! Te vas tú y aquí me quedo. Ay, nos quedamos. Ay. Se va, se corta aquí, pero nos quedamos. No, sigue la pachanga. ¿A poco ya se nos fue? Ya, se nos fue súper rápido. Chicos, otra vez, por última vez, ¿cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? Facebook, Favelas, Instagram, Favelas Chicago, y ahí estamos. Por todas las redes sociales. Ahí está, para Paulette. Seguirnos. A mí me pueden encontrar como Paulette Jauregui en Facebook, o si no, está mi fanpage como Paulette, y en Instagram como Paulette Jauregui. A mí me pueden encontrar como Odet Becerril, Cosita Becerril. Vamos a echar unos buenos memes acá. Nada del otro mundo, nomás echar puro relajo. Como debe de ser y ya, ¿no? Y pues no se les olvide seguir a Vive Rock Latino, regalarnos un like, visitar nuestra página web viverocklatino.com y pues estar al pendiente de todas estas propuestas y eventos de rock aquí en Chicago y la región. Y pues se nos acabó el tiempo, pero pues ¿por qué no nos vamos con esa llameadita que prometieron? Y recuerden camiseta, el single de la semana pasada. Déjenos saber cuál fue el single de la semana pasada para que se lleven su camiseta de Vive Rock Latino. Rapidito, gracias por tenernos aquí, nos la pasamos muy bien. No. Sí, la verdad, en verdad, muchísimas gracias. Sí, gracias, gracias. Por tenernos aquí, Paulette. No, al contrario, de verdad, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí compartiéndonos su proyecto, su música, esta propuesta que se ve de verdad muy, muy buena. Me encanta la variedad y pues ya queremos escucharlos en vivo. Ya queremos estar ahí en la probadita, ¿cómo no? Bueno, a tu señal, compa. Es una probadita de una rola que se llama Amarte. Me levanto por la mañana y tú no estás. Me siento un poco triste, pero no regresarás. Será una coincidencia que no será. Que no, no será. Será. Que no será. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Yeah. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Yeah. Vagando por la vida pensando en ti, armando ilusiones para no poder morir. Será una coincidencia que no será. Que no será. Una cumbita, sí, cómo no. Somos amantes y tú juegas conmigo. No. Somos amantes por placer. ¡Ay, qué rico! Cosas de tu libertad. Yo gozo de tenerte a ti. ¡Sabor! ¡Ay, qué rico! Esto fue Favelas en Vive Rock Latino. Nos vemos el jueves.